Resaltada, avanza hacia el marcador. ¡Agente! ¡Por aquí! ¡Necesito apoyo! ¡Salta sobre él! Estoy listo para esto. Amenaza enemiga detectada. ¡Cúbrete! ¡Sigue disparando y acaba con ellos! ¡Al final te atrapamos! ¡Una granada! ¿Qué mierda pasó? ¡No dejan de venir! ¡Hay que resistir! ¡Quítenmelo! ¡Ay, no! ¡Cuida tu costado! ¡Rápido, a recargar! Ocúpate de las barricadas. Y que alguien llame a las patrullas para que estén atentas a los rezagados. Algunos malditos escaparon. No esperaba otro ataque tan pronto. ¿Estás bien? A este paso vamos a tener que mudarnos. Vamos, ayúdame con esto. No damos abasto con tanta gente que proteger. Otra vez no. ¡Vamos a la ribera! No puede ser. Código de emergencia, con coordenadas de Washington DC. ¿Cómo es posible? ¡Al suelo! ¡Todos tírense al suelo! Alguien debe quedarse. No podemos abandonar a esta gente. No sé qué sucedió, pero hay que hacer algo o se acabó. ¡Ve tú! ¡Haré lo que pueda! Dábamos todo por hecho. Teníamos el café por la mañana. Teníamos wifi gratis. Pero cuando nos lo quitaron, sobrevivimos.
Cuando fallaron las comunicaciones, se pararon los trenes y se cayó internet. Sobrevivimos. Pero cuando saquearon las farmacias y cerraron los hospitales, el asma se volvió letal. Y sin la protección de la policía, ¿tenían algún arma? ¿Y sus vecinos? Algunos sobrevivieron. Somos una especie fuerte. En pleno fin del mundo, hallamos el modo de seguir. Y por primera vez desde hace siglos, lo que queremos es justo lo que necesitamos. A pesar del desastre, nos ayudamos unos a otros. Levantamos comunidades sobre las ruinas de las anteriores. Nos adaptamos, sobrevivimos, recreamos la normalidad. Pero también están aquellos que no construyen, que no aportan. Hienas que abusan del débil. Han hecho sangrar al mundo. Pero no estamos solos. Unos valientes han jurado protegernos y salvar lo que queda. Ellos nos unen. Nos recuerdan que somos un pueblo. Son nuestro escudo, nuestra luz. Pero si esa luz se apaga, ¿quién podrá salvarnos? Han pasado 7 meses desde el brote. Seguimos viviendo con miedo al virus, el dinero mortal. Pero el peligro real está afuera, esperando. En el canal de emergencia SHD. Prioridad Flash. Están atacando la base de operaciones. Fuerzas hostiles asaltan nuestro perímetro sur. Necesitamos ayuda inmediata. Repito, de cualquier agente cercano.
hace que quien encuentre el cuerpo sepa que nadie jode a los Hiena. ¡Por el lado! Para que nadie nos agarre desde atrás. ¡Hora de la masacre! ¡No saldrás de aquí con vida! Veo un agente de The Division dirigiéndose hacia el norte, hacia la Casa Blanca. Parece que mató a varios Hienas y se acerca a nuestra posición. Agente, si puedes oír esta frecuencia, sigue avanzando y atrapa por sorpresa a esos cabrones.
llegaras en ese momento. Oye, agente. Hey, gracias por darnos una mano. Deberías hablar con Manny, nuestro coordinador. Está arriba en la sala azul. Y pasa por aquí si necesitas ayuda. ¿Este? Eres tú. Estás en DC. Soy Manny, de comunicaciones. Supongo que vienes por la alerta de The Division. Me alegro de verte. Voy a explicarte lo jodidos que estamos. Desde la caída de la JTF, la ciudad se ha convertido en un patio de juegos de cabrones asesinos. Existen varias facciones y un montón de oportunistas que viven de las sobras. Luego están los asentamientos de civiles que resisten ante estos monstruos. Necesitan más ayuda de la que podemos darles, sobre todo desde que cayó la red de The Division. Esa es Kelso. Es una de las pocas agentes que quedan en Washington. Está realizando una misión afuera del asentamiento del teatro. Deberías ir a verla. Si alguien sabe cómo reactivar los sistemas, es ella. Ah, y aprovecha para presentarte ante los lugareños. Les consolará saber que hay un nuevo sheriff. Por cierto, agente, ve al piso de abajo y habla con el intendente. Puede facilitarte tecnología de The Division. Necesitarás lo último de lo último. This will never do.
Whatever you need, Agent. I've got it. Come take a look. The neighborhoods you'll be moving through are hyena territory. They're a bunch of vicious assholes who prey on the weak and vulnerable and kill for kicks. And they destroy whatever they can't steal for themselves. They've been an especially serious problem for the theater settlement. Given our situation, we need the help of the settlements. But they can't do much if they're struggling to survive. So see what you can do to take some pressure off them. But don't forget that we have to get the Shade Network back to full strength. In a lot of places, the division has been the only thing holding people together. But where DC is the priority, most agents are completely cut off. They're not gonna last long without support. Electronic device detected.
You fucker! So we can get back to the settlement. Do what we have to survive. Electronic device detected. You're coming up on the theater settlement. The woman who runs it is named Odessa Sawyer. Try to stay on her good side. Agent in need of backup.